muchachos que así no lo desean venir a la iglesia y escuchar el evangelio. Y me duele ver eso porque veo la hambre en ustedes. Ustedes tienen hambre de escuchar la palabra de Dios. Y sin duda alguna, yo sé que si ustedes dedican su juventud a Dios, no va a ser en vano. No va a ser en vano que ustedes le dediquen su juventud al Señor. Ustedes van a ver que van a ver el fruto cuando estén de la edad mía. Yo tengo 37 años, sé que ustedes me miran y que ustedes están jóvenes, pero en realidad yo tengo 37 años. Dios me ha bendecido con me ha dado juventud aún, pero ya estoy un poquito corrido ya. Ok, quisiera cantar una canción. Yo antes cantaba en la iglesia y en realidad esto es un poema. Sé que a ustedes les gusta un poquito del rap. A mí me gusta el rap. ¿Cuánto les gusta el rap aquí? ¿Un poquito les gusta el rap? Okay. Voy a cantarla y quiero que me ayuden en el coro. El coro dice, ¿has escuchado ese himno? Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo le entrego. ¿Saben ese canto? ¡Sí! ¿Amén? ¿No? ¿Algunos? ¿Algunos sí, algunos no? Ok, lo voy a cantar, ok. Quiero que pongan atención a esta letra. Dice, ¿cómo no rendirme a ti si tú todo lo has dado? Entregaste a tu hijo para borrar mi pasado. Y fue en aquella cruz donde el Cordero para siempre mis pecados ha limpiado. Y ahora soy una nueva creación. Y todo gracias a tu inmensurable amor, que es incondicional. Pues aun cuando te fallo, tú me amas más y más. Delante de tu trono yo me postro y me humillo. A ti traigo mis cargas, pues no solo eres mi padre, sino mi mejor amigo. Tú nunca me criticas ni me has dado la espalda. Al contrario, en los momentos más oscuros de mi vida, eres tú quien me levanta. Me has protegido como aquel padre amoroso que siempre cuida a su hijo. Y me has enseñado que si tengo hoy la vida es porque tú me la has dado, para alabarte y agradecerte por todo lo que has hecho. Pasa el día presente, con todo mi respeto te quiero decir que te amo tanto, tanto, y es por eso que me rindo ante ti. Yo me rindo a él. Yo me rindo a la siguiente parte. Dice, ¿cómo no rendirme a ti si todo lo que veo a mi alrededor me habla de tu existir? Cuando miro tu grandeza, la obra de tus manos, el cielo y la tierra y todo lo que has creado con tu soberanía, oh mi Dios, hiciste lo que hay, pues eres majestuoso, eres el Dios Adonai, Jehová Rafa, el que te sana y te liberta, te libra de la muerte y te saca de las más densas tinieblas, Jehová Nisi, Jehová Jireh, en mi necesidad yo a ti acudiré confiadamente, sin duda alguna. Porque solo en el Señor es donde encuentro la ayuda que necesito para mantenerme del lado de Jehová hasta el día de mi muerte. Jehová Shaddai, Jehová Shalom, Jehová Elohim, esto es el Todopoderoso que te ayuda y mantiene hasta el fin. Gracias Señor por levantarme, cambiaste mi lamento y lo convertiste en baile. Ahora me gozo y me regocijo, y venga lo que venga, te prometo que mi vida para siempre a ti la rindo. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Ahí está. Ay, qué bonito. Un poquito.
aprenda. Un poquito de para los mayores. Ok, so entonces me dio el privilegio el pastor Fabricio, también el pastor Melvin, de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Y entonces quisiera compartir con ustedes algo que ustedes han estado escuchando estas últimas dos noches sobre estar arraigados y sobre edificados en el Señor. Y entonces quisiera leerles un salmo, que es el Salmo 1, que es uno de mis salmos favoritos. El Salmo 1, si ustedes tienen, no tienen Biblia, ¿tienen Biblia a mano? ¿Sí? Muy bien. So, el Salmo 1, vamos a leer del versículo 1 al 6. Los que no tienen Biblia pueden compartir su Biblia con el que está al lado suyo. El que no ha adoptado, el que no se siente en casa, es conocedor. Bendito el hombre, bendito el hombre. Ok, es el Salmo 1, versículo 1 al 6. Le voy a leer una versión más moderna. Y dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Ok, so, si me permite, vamos a orar. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor, te damos las gracias en esta noche. Gracias por la lluvia, gracias también, Dios, por este privilegio que tenemos de estar a la orilla del mar para escuchar tu palabra. Gracias por todos estos jóvenes que tomaron este tiempo para venir y aprender más de ti, Señor, conocerte más de ti. Señor, te pido que a ellos, a escuchar la palabra, que puedan retenerla. Y Señor, como decimos allá en Rolling Hills, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Ayúdanos a llevar la verdad de tu palabra a cada rincón de cada vida. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ok, so, quisiera compartir con ustedes algunas cosas que me gustaron de este salmo, que creo que nos va a ayudar a fortalecer lo que ya han estado predicando estos últimos dos días, los últimos dos predicadores. Y una de las cosas que puedo ver en este salmo es de que nos habla de la firmeza de estar en la fe, de estar en la palabra de Dios. Es de que como jóvenes, Dios les pide que vivan en la palabra de Dios, que vivan en su palabra. ¿Cuántos aquí son nuevos? Tal vez es tu primera vez, o tal vez son tus primeros meses que has venido a la iglesia. Si pueden levantar su mano, ¿cuántos son nuevos aquí? ¿Todos ya tienen un buen tiempo aquí visitando la iglesia? No tengan pena, yo también fui nuevo algún tiempo. ¿Son nuevos ustedes? Ok, muy bien, hay algunos nuevos aquí. Ok, so esto va a ser algo nuevo para ustedes, pero Dios les pide a ustedes como jóvenes de que vivan en la palabra. En este salmo vemos que se describe a una persona que no habitó, o más bien no anduvo en consejos de malos. Ustedes son jovencitos y están viviendo en una etapa donde van a escuchar consejos de todos lados. Van a escuchar consejos de sus amigos, van a escuchar consejos en las redes sociales, de los influencers que escuchan. ¿Cuántos aquí tienen influencers que siguen en YouTube o en Instagram? No tengan pena si están sus papás o mamá aquí. Todos, ¿verdad? También aquí el pastor Melvin es un influencer en YouTube. No, not really. So, Dios les pide, not even close, de que vivan en su palabra. La mejor influencia, la mayor influencia es la palabra de Dios, porque su palabra va a tener una influencia en tu vida positiva. Va
va a traer beneficios a tu vida. Y cuando tú escuches los consejos de personas afuera que no viven de acuerdo a la palabra de Dios, vas a ver de que cuando conozcas la palabra vas a discernir qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Vivimos en una sociedad donde en todas partes estamos recibiendo consejos. Consejos buenos o consejos malos. Pero Dios dice que la persona que vive en la palabra no escucha los consejos de los malos. También el salmista dice que la persona que vive en la palabra de Dios no está en los caminos de los pecadores. No anda en los caminos de los pecadores. Eso no significa que no puedes tener amigos que no estén en Cristo, que no vengan a la iglesia, que no conozcan a Dios. Simplemente significa que no estás haciendo las cosas que ellos hacen, que no te conduces o vives como ellos. Entonces también el salmista nos dice que no se sientan con esas personas que se burlan de la palabra de Dios. Entre los tiempos van pasando, vemos que más y más se burlan de la palabra de Dios, se burlan de Dios. Pero ustedes, Dios les dice, jóvenes, vivan en la palabra, de día y de noche, no solamente el domingo cuando vienen con el pastor Fabricio, con Cristian, sino que diariamente vivan en la palabra de Dios, hagan raíces en la palabra de Dios. Vivan constantemente en la palabra de Dios. Lo otro que me gusta del salmista es de que él compara a la persona que vive en la palabra con un árbol. Ahorita que he estado aquí me perdí de algo en mi casa que estaba esperando creo que casi 2 años. Tengo un árbol, ¿ustedes saben lo que es la pitaya? Sí. ¿O cómo le llaman aquí este fruto? Pitaya. Nosotros allá en Estados Unidos le llamamos Dragon fruit. Y es una fruta muy exótica y muy cuesta mucho dinero allá, pues para nosotros costaría mucho. Y entonces ese árbol lo he estado creciendo en mi casa por muchos meses. Hubo tiempos que casi se me pudría de la raíz y tuve que con cuidado cortarle lo que estaba pudriendo para que la raíz continuara firme y pudiera crecer. Y entonces he estado cuidando ese árbol con mucho cuidado. ¿Y qué creen? Antes que me viniera ya estaba floreando, estaba la flor así. Mi esposa me mandó una foto anoche de que le echó agua. ¿Y qué creen que pasó cuando le echó agua? La flor se abrió y se mira muy bonita la flor. Si ustedes tienen la oportunidad, vienen conmigo y les enseño una foto. Pero lo bonito de eso es que después que sale la flor, abajo viene el fruto. En esto podemos aprender algo. El salmista dice de que la persona que vive en la palabra, dice que su hoja no cae. Y también dice que está plantado junto a corrientes de agua viva, de un río, que constantemente está corriendo esa agua. Y es agua viva. Y entonces, ¿qué nos enseña el salmista en este pasaje? Nos enseña de que si tú vives en la palabra de Dios y eres obediente a la palabra de Dios y más bien practicas la palabra de Dios diariamente, no solamente los domingos, sino diariamente estás practicando la palabra, escuchando la palabra, leyendo la palabra, estás también estudiando la palabra, estás memorizando la palabra. Esta semana los niños, ¿qué estuvieran haciendo? Memorizando la palabra. Pero no solamente eso, sino meditar en la palabra y obedecer. Cuando vives de esa forma y estás arraigado, estás bien sostenido de la palabra, dice la palabra que Dios va a prosperar tu camino. Dios va a prosperar tu camino. En lo que tú hagas, en lo que tú emprendas, Dios va a prosperar. Y entonces vemos también que cuando un árbol está bien plantado en la palabra, constantemente estás vivo en Jesús, tienes vida, estás constantemente creciendo, estás dando fruto para Dios, que otros podrán ver el fruto en ti, otros jóvenes van a ver la diferencia en ti, van a decir, ¿qué es lo que este jovencito, esta jovencita tiene? Que lo hace que todo lo que haga sea prosperado. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que ustedes tienen a Jesús.
cada uno de ustedes. Ustedes han creído en Jesús, Jesús está en ustedes. Y me gusta mucho este salmo, porque las buenas nuevas, la palabra de Dios, el Evangelio, son buenas nuevas, pero también tienen malas noticias. A nadie les gustan las malas noticias, pero Dios siempre nos da las malas noticias, porque como sus hijos, Él quiere también que aprendamos que hay consecuencias cuando tomamos decisiones malas. Y vemos que el Salmo habla de una persona que no es obediente a la palabra, una persona que no escucha la palabra, una persona que rechaza la palabra, ¿verdad? Y que constantemente está desobedeciendo a Dios. ¿Qué pasa? Dios el salmista la compara con la paja. Ustedes saben lo que es la paja, ¿verdad? It's a bad word. Es a bad word aquí. ¿Qué es otra forma que se diría aquí? Leno. Eno. Eno. Ustedes saben lo que es el eno, ¿verdad? ¿Qué para qué se usa el eno? ¿Para qué? Para alimentar a los animales, ¿ok? ¿Para qué más? ¿Para qué más se usa? Para encender un fuego, porque es más flamable, ¿verdad? Solamente tiene usos miles, que no tiene mucha importancia. Pero vemos de que Dios dice que las personas que no escuchan la palabra de Dios, que no son obedientes a la palabra, que no están arraigados, son como el heno que está muerto. Una persona que no vive en la palabra de Dios, tarde o temprano se va a morir espiritualmente. Cuando vives en la palabra tienes vida. ¿Por qué? Porque estás anclado en la palabra de Dios y constantemente estás meditando en su palabra día y noche y está produciendo vida en ti. Y dice el salmista que lo compara la persona que escucha la palabra con un árbol que siempre sus hojas están verdes. ¿Por qué? Porque está produciendo vida, esa agua viva. La palabra está produciendo vida en nuestro corazón. Pero la persona que no escucha la palabra, que la desprecia, es simplemente como el heno, que está muerto, que se va a morir tarde o temprano. Y entonces la escritura nos dice también. Ustedes pueden ser útiles para Dios. ¿Sabían ustedes eso? No solamente porque son jovencitos, no crean que Dios no los puede usar. Dios los puede usar a ustedes. En tu edad que tú tienes, Dios te puede usar. Dios te puede usar para que le hables la palabra a esos jóvenes que están sin vida, que están sin esperanza, que están viviendo en depresión, en soledad, que posiblemente tienen pensamientos de suicidio. Y Dios quiere usarte a ti para que tú seas un instrumento, para que puedan ellos también tener vida en Jesús, para que se arraiguen en Jesús, sean plantados en Cristo. El Salmo también termina diciendo que Dios conoce el camino de los justos, pero a los malvados, dice la palabra, que sus sendas van a perecer. Dios conoce tu camino. Si tú estás caminando con el Señor, Él conoce tu camino. Y Él se agrada en tu caminar. Si tú estás anclado en su palabra. Porque si tú estás anclado en su palabra, Él sabe que tú estás queriendo hacer la voluntad de Dios. Pero la persona que no vive en la palabra de Dios, Dios no reconoce sus obras. Tiene sus obras que ofenden a él. Y tarde o temprano, esa persona va a tener que dar cuentas a Dios por lo que hace. Yo quisiera terminar con estos tres puntos y voy a ser rápido. Una de las cosas es que yo quiero que hagamos, que ustedes hagan como jóvenes esta noche, es que revisen la manera en cómo están viviendo. No solamente en la iglesia, pero cómo se están comportando con sus papás, con sus maestros, con sus amigos, con sus hermanos en Cristo, cómo se están comportando.
con ellos. ¿Cómo está tu caminar en el Señor? ¿Estás caminando con el Señor o estás caminando mal? Y el otro punto sería de que asegúrate hoy que estés anclado en la palabra, que estés constantemente viviendo la palabra de Dios. Y si no lo has hecho, hoy es el día que tú le puedes pedir perdón a Dios y le puedes decir al Señor, Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Porque no solamente los adultos están ahí para hacer compromisos, ustedes también, Dios quiere hablarles a ustedes, Dios quiere que se comprometan con Él. Pero ustedes tienen que decirle, Señor, yo quiero comprometerme hoy a vivir en tu palabra, a meditar en tu palabra día y noche. Y el último punto sería de que tal vez tú, esta es tu primera vez, o tal vez ha sido la primera vez que has venido a la iglesia, y si aún no estás plantado en Cristo, si aún no has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es la noche donde se te ofrece el mensaje de la salvación. Hoy es el día donde tú le puedes decir a Jesús, Jesús, yo quiero que perdones mis pecados. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a este mundo y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y su sangre nos limpia de toda maldad. Y si tú crees en Él, dice la palabra, que tú obtendrás salvación. Y Dios escribirá tu nombre en el libro de la vida. Y si no estás anclado en el Señor, hoy puede ser tu día, tu noche, donde tú le puedes decir al Señor, Señor, yo quiero ser parte de tu familia, yo quiero ser parte de tu reino, yo quiero ser tu hijo. No sé si hay un jovencito en esta noche aquí que Dios te ha hablado. Tal vez Dios te ha venido hablando. Tal vez tú no has escuchado. Yo les invito esta noche a que hagan ese compromiso. Y tal vez si tú no conoces a Jesús como a tu Señor Salvador, hoy es tu día donde tú le puedes pedir al Señor, Señor, quiero que me perdones mis pecados. Ayúdame a ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. ¿Habrá un jovencito aquí en esta noche que quisiera reconciliarse con el Señor? Quisiera decirle a Jesús, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. No tengan pena. No tengan pena de decirle a Cristo. Yo le entregué mi vida al Señor a los 18 años. Yo llevaba un rumbo malo, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Él me alcanzó antes de que me perdiera. Y entonces, hoy también, yo les digo, ustedes pueden entregarle su vida a Jesús. ¿Por qué no se ponen de pie? Yeah, yeah.